Nos han jodido. Nos han dejado sin nada. Sin tierra, sin tener dónde dormir ni trabajar, como el gallo, enterrado vivo, sin poder aletear ya nunca, ni estirar el espolón bajo las plumas. Sabíamos que nos botarían de la tierra, pero nadie estaba seguro, como el gallo, enterrado vivo, solo pensábamos en seguir la vida del campesino, arar, sembrar, cuidar el maíz y después no saber para quién será la cosecha. Así estábamos. Teníamos miedo a los herederos del señor Mora. Está el terreno de Marta junto al de Laura. Ambas están conformes, ¿no? Este es el mío. Y este es el que te corresponde a ti. Déjame ver. Claro. ¿Qué dices, Jorge? Supongo que estás de acuerdo, ¿no? ¿Y por qué no ha de estarlo? Nada está en contra de lo que papá dispuso en el testamento. Sí, bien. Pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que ahí están unas tierras que papá vendió a unos campesinos. Que yo sepa, jamás se firmó escrituras con nadie. Tienes razón, Laura. Así que la cosa es bien fácil. No hay más que sacar. Voy a decirles con toda claridad que se vayan, que desocupen nuestras tierras. Solo de palabras, no creo que hagan caso. Si es preciso, habrá que cerrarles el camino. Haremos todo lo que sea necesario, cualquier cosa. No estoy dispuesto a ceder un solo metro. ¡Tenesaca! Ven, quiero hablar contigo. Buenos días, doctorcito. Tenesaca, llámales a tus otros vecinos. Quiero hablar con ustedes. Enseguida, doctorcito. ¿Cuánto habremos perdido por las heladas? Más o menos la mitad, doctor. ¿Cuándo menos? Entonces ahora tendremos que sacrificarnos todos. Desde ahora en adelante la paga será la mitad. Pero cuando la cosecha es buena, no recibimos el doble. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Quién es el dueño? Ya hablaremos contigo. Verán, les he mandado a llamar
para conversar de un asunto que tiene mucha importancia para ustedes y para mí. ¿Qué será, pues, doctorcito? Hay una cosa que quiero que quede en claro. Yo sé que ustedes han estado ocupando estas tierras, pero tienen que saber que estas tierras son de mi familia. Pero, doctorcito, su señor padre nos vendió. Todito le tenemos pagado. No seas mentirosa. A ver, ¿dónde están las escrituras? Don Rafael no nos dio papeles, pero para cobrar sí estuvo aquí cada rato. Me importa un carajo que hayan pagado. Si no tienen las escrituras, se me largan. Pero es injusto lo que nos hace este doctor. Nosotros hemos pagado y ahora por ti. Usted es muy doctor. No porque vive en la ciudad va a hacer lo que le da la gana. Ya no estamos en el tiempo de antes. A las autoridades nos hemos de quejar. Cállate, chola filática. Ahora mismo te me largas de aquí. Ya vamos a ver si las autoridades se ponen de tu parte. No somos perros para que venga y nos vote. Si es necesario, a Cuenca nos hemos de ir. Y ahí nos vamos a entender. Quedan advertidos. Tienen 15 días para largarse de aquí. Pueden llevarse las casuchas, los sembríos y todo eso. La tierra es mía y se queda aquí. Pagado tenemos. Nadie nos sacará de nuestras tierras. Sí. 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 Carajo. Carajo. Yo no sé para qué carajo vamos a seguir sembrando. Vos, ¿para qué te metiste a decir nada? Ahora han de venir a buscarnos y vos tienes la culpa. Le estamos robando para que lo saquen. Todo le pagamos ya a don Rafael. Lo que yo no me muevo de aquí. La tierra es de nosotros. Solo muerte de salir. No me hables pendejadas. Si no nos vamos, estos ricachos nos van a venir a joder. ¡Al carajo! ¿Qué vamos a hacer si a los pobres nadie nos hace caso? Pero Julián, piensa en los guaguas. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Quién te va a devolver lo que hemos gastado en hacer la casa? En tener la agüita, en la siembra mismo. Sí, a lo mejor nos estamos preocupando por lo que es nuestro. Ahora anoche mismo les voy a ir a ver a los demás. Algo hemos de hacer. Cuando llegaron los de la película, todos tuvimos recelo, menos el teniente político, que se mostró como amigo. Pero después les cogió odio, porque querían mostrar la realidad. La cámara era un aparato mágico que repetía los abusos, que comprendía nuestra angustia. Nos hizo entender que todo vuelve. Nosotros teníamos que regresar a nuestras tierras, como vuelve la lluvia después del tiempo seco. Estamos muy contentos de la presencia de ustedes en nuestro pueblo. ¿Qué es lo que van a filmar? Es sobre un relato de César Dávila Andrade. El cuento se llama Cabeza de Gallo. ¿Cabeza de Gallo? Sí. Queríamos filmar la tradición del juego de gallo pitina. Usted debe conocerlo. Sí. Es un juego que se practica aquí desde hace muchos años. Imagínese usted que mi abuelo ya me contaba de cuando era pequeño. Se celebra este juego en la fiesta de Todos los Santos. ¿Y en qué les podemos ayudar? La ayuda más importante que nos puede ofrecer es ponernos en contacto con los moradores del pueblo y que luego ellos participen junto con nosotros.
No se preocupe, participará toda la comunidad. Lo que ustedes van a hacer va en beneficio de ellos, de tal manera que están obligados a trabajar. Estupendo, porque tenemos que filmar algunas escenas en la iglesia. ¿Habrá algún inconveniente? Para eso tiene que hablar con el padre Sergio. Es medio difícil el curita. A veces no se lleva con nadie. Usted sabe, los curitas de nuestros tiempos. Días, papacito. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bien. Siéntese. No, así nomás. Le vengo viendo al morocho, al Berlecela y a la Rosario. Ah, les he preguntado si tienen algún papel de las tierras que le compramos a don Rafael. ¿Y de los pagos que hizo, papacito? ¿Dieron algún papel, escrito, algo? No. Todo siempre solo se habló nomás. No tenemos ningún papel, nada. Quisiera contarle una inquietud, don Miguel. ¿De qué se trata, padre Sergio? Me han dicho que los herederos de don Rafael Mora quieren sacarles a esas pobres gentes de la hacienda. Y creo que no es justo. No he sabido nada. Primera vez que lo oigo. Pero, ¿por qué dice que no es justo? Los herederos son ahora dueños de estas tierras. Usted sabe que han pagado por sus tierras. No sé bien cómo habrá sido. Creo que estas tierras arrendaban nomás a don Rafael. Usted ha sido teniente político desde hace mucho tiempo atrás y conoce muy bien que esas tierras fueron vendidas. Si es así, las escrituras deben tener, pues. No creo que la justicia sea cosa de papeles. Es necesario aclararle que la justicia no siempre es como quisiéramos que fuera. Oye, Mario, ¿qué está pasando en el pueblo? No sé bien. Creo que es un problema de desalojo de tierras y parece que el teniente político está de parte de los dueños. Sea lo que sea, lo mejor no involucrarnos. No podemos estar al margen. Sabes bien lo que pienso acerca de nuestro trabajo. El cine es una forma de comprometerse, Jorge. ¿Y por qué están cerrando nuestro camino? Este camino es de los señores Mora. Y ninguno de ustedes tiene derecho a pasar por aquí. Además, ¿a dónde quieren pasar? Este camino es de todos. Ahí están nuestras casas. ¡Desgraciado! ¡Abusivo! ¿Sabes que no hay otra entrada para nuestras casas? ¿Por dónde quieres que pasemos? ¡Longa atrevida! Esto no es de ustedes. Son unos ladrones. Ya debían haberse largado. ¿Qué esperan? ¡Lárguense! Vos sois quien debes largarte. Ni piensas que vamos a dar semejante vueltón de 3 horas por el cerro. ¿No ves que estamos con guaguas?
Conmigo vas a entender este carajo. ¡Indio pilático! ¡Suerte en aquello! ¡Tú vas a pendejar! ¡Tú vas a pasar! ¡Yo tú vas a pendejar! ¡Qué tinge aquí! ¡Déjenle a mi marido! ¡Desgraciado! ¡Yo seguiré pasando por la mierda! ¡Le vamos a sacar! Pero antes, sujete y le diga a este ladrón. ¡Indio pilático! ¡Suerte en aquello! ¡Tú vas a pendejar! ¡No botes mis cositas, infeliz! ¡Esto no se ha de quedar así! ¡Suerte! Y vos, cabrón, maricón, si te vuelvo a ver por aquí, te arrastro como a perro. Y ustedes, carajo, dejen de contemplar a este infeliz y terminen de tapar. Venía a expresar el dolor que sentimos por la muerte de don Rafael, tan bueno y tan generoso que era. Gracias, hombre. ¿Y qué se te ofrece? ¿Tienes algún problema? El Julián Tenesaca llegó a la tenencia política. Vino acompañado de la parentela y otro. Y llegaron a reclamar el camino para llegar a sus casas. Usted ya le conoce a ese chorro. Y también dijeron que las tierras son de ellos. ¿Y tú qué hiciste? Les dije que se vayan, que no molesten. Ya sabes. Les dije que iba también a hablar con usted, porque lo que usted decida es estar bien hecha. No se preocupe, es cuestión de sus indios filáticos. Pasa, pasa, Miguel, para que me expliques la situación. Siéntate, Miguel. Ponte cómodo. Haces bien en venir a avisar. Tú debes defender a los que hacemos las cosas legalmente. Un buen teniente político sabe hacer justicia. Manuela, sírvele un trago a Miguel. ¿Qué más te dijeron esos indios? Nada más, doctorcito. Les oí decir que iban a abrir el camino porque no pueden llegar a sus casas. Ese camino es mío. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Atiende, Miguel. Tú me conoces y nos conoces muy bien. No vayas a andar haciendo caso las cosas que dicen esas gentes. Ellos no tienen nada que hacer en mis tierras. De tal manera que tú vas y lo sacas ahora mismo. No me interesa cómo lo hagas, ese es problema tuyo. Yo no puedo estar yendo y viniendo todo el tiempo. En cuanto a tu trabajo, no te preocupes. Yo sabré recompensarte. Muchas gracias, doctorcito. Usted sí que es bien parecido a su papacito. Él era bien recto y bien justo en sus cosas. Sí sabes lo que tienes que hacer. Sí, doctor. No se preocupe. Entonces hazlo. Tómate tu traguito, Miguel. Y no te olvides para quién trabajas. A propósito, ¿cómo va el asunto con los señores Mora? Mal, padrecito. Nos han dicho que tenemos que desocupar nuestras tierras. Y hasta allá nos han quitado el camino, padre. ¿Y han ido donde el teniente político? Sí,
padre Sergio. Ayer nomás fuimos para verle para la oficina. No sé. Ya sabe usted cómo es don Miguel. Se pone poco interés cuando se trata para nosotros. Ya sé, ya sé. Hace unos pocos días le puso preso a don Antonio Guamán. Y por una pequeña deuda. Con tantas cosas que ha hecho, nosotros ya no le tenemos confianza, padre. Él se hace siempre a los ricos. ¿Y ahora qué haremos, padre? Saben que siempre cuentan conmigo. La única manera de defenderse es la de estar reunidos. Dile a Julián Tenesaca que mañana venga a verme con todas las personas que están en este problema. ¡Apúrate! ¡Anda, compra los remedios! ¡Que la guagua se está grabando! ¿Qué será lo que tiene? Hasta el camino han cerrado los moras. ¿Qué te pasa, pues, hombre? No podemos dejar a la guagua así. Entonces, hasta Giovanni da la agüita de manzanilla. No es que tengo que ir por la quebrada y el... Vos sabes, del pueblo está lejos. ¡Tanto miedo que le tienes a los mora! ¿Acaso el camino es de ellos? La vida de la guagua está primero. Es fácil. Anda y rompe. Lleva la barreta, el martillo, lo que sea. Vos sabes cómo es el teniente político. A lo mejor no le cuentan o no me ve. Anda rápido. Ya ves cómo está la guagua. Y vos aquí, ¿qué esperas? Sí, tienes razón. No debemos aguantar más abusos. El guagua no vaya a morir por culpa de estos ricachos. Trae, dame la barreta. Ese día habían cerrado el camino, pero yo tenía que pasar, tenía que romper esa cerca. Mi hija enferma me dio fuerzas para vencer el susto, ese temor que tenía inmóviles a los demás. Todos teníamos que pasar.